días. Buenos días a todos. Besos. Buenos días a todos. Bueno, ya estamos unos cuantos. Vamos a comenzar. Hoy ya estamos terminando casi el mes de marzo. La próxima semana, Semana Santa. ¿Cómo corre el tiempo? Bueno, hoy nos toca hablar del Dermaroller, la aplicación del Dermaroller en el corporal. Tengo aquí a María, que se ha prestado de modelo para que podamos hacer el tratamiento sobre su zona de la rodilla y su cara interna del muslo. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poco en qué consisten estas técnicas. Esta técnica consiste en las microperforaciones. En este caso, para corporal, voy a utilizar un dermaroller con 1200 pequeñas agujas que van a poder entrar en este modelo. Es un modelo de 1,5, ¿vale? Pero bajo ningún concepto voy a presionar ante esa profundidad. Lo que necesito es dos cosas: abrir esos pequeños microcanales en la epidermis, no llegar a tener contacto sanguíneo, por supuesto, y en segundo lugar, trabajar justo en esa barrera dermoepidérmica para que los activos entren y estimulemos también la formación del colágeno. Aquí vamos a tener tres efectos fundamentales, que son la penetración del activo que voy a aplicar, dos, la regeneración natural de su propio estímulo del fibroblasto, la regeneración del colágeno, y esas dos cosas van a ir acompañados de la activación de los macrófagos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros chinchamos, digámoslo así, chinchamos un poco al organismo, cuando estamos de forma lógicamente moderada, somos esteticistas, vamos a trabajar una activación importante del riego sanguíneo, van a llegar, por supuesto, las células de defensa. Esas células de defensa van a determinar lo que tienen que hacer ahí. Se van a encontrar a veces con una situación que tenían olvidada, por ejemplo, el caso de la celulitis. En el caso de esta persona que vamos a tratar, tiene un problema circulatorio importante. Hay mucha araña vascular, hay varices en la parte baja de la pierna, de la rodilla, al tobillo, en la línea del hueco popliteo. Entonces, es un tejido que ya le cuesta mucho drenar. Está con unos edemas celulíticos, sobre todo en la zona de la cara interna de la rodilla y la cara del muslo, también en la zona del glúteo, siempre adaptados a la articulación, donde hay más deficiencia circulatoria. ¿Qué ocurre? Pues que esa celulitis a veces de forma natural no se puede drenar porque el retorno está muy colapsado. Pues no necesitamos utilizar técnicas muy locales que actúen sobre esos edemas y luego tendríamos que alternarlas con las técnicas generales. Por ejemplo, en un tratamiento de estas características haría una sesión con el dermaroller y luego haría otras sesiones con presoterapia o incluso con la radiofrecuencia tripolar trabajada en forma oxigenante para mejorar el retorno linfático y para mejorar el problema circulatorio. Y así ayudaríamos muchísimo a ir drenando este problema de celulitis, acompañado también de que va a mejorar la flacidez, porque en el momento en que nosotros generamos esas pequeñas microlesiones en la zona de la barrera dermoepidérmica, la estructura del colágeno va a ser mejor, con lo cual voy a tener un doble efecto, un efecto anticelulítico y un efecto reafirmante. Bueno, vamos a empezar con el tratamiento. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar el área. Vamos a trabajar la cara interna. Voy a trabajar con el gel limpiador de Eva Bisnú. Bajamos. Limpiamos muy bien todo el área.
lo extiendo bien. Las rejillas, ¿os acordáis esas rejillas que utilizo normalmente en facial? Bueno, pues hoy os voy a enseñar el formato que trae. Es una rejilla muy grande, vienen en paquetes de 25 unidades y yo normalmente las corto en 8 trozos. Pero hoy las voy a cortar en 4. Así me salen 2. Y así. Porque la necesito un poquito más grande para limpiar el aire. Me voy al lavabo. Agua calentita. Fijaos, perfectamente, puedo limpiar muy bien todo el área. Acordaros que es un producto ligeramente jabonoso, entonces voy a coger 2. Vamos a hacer un doble aclarado. Mucho más cómodo, porque con una mano estoy ahí que parezco que me ha dado algo a la mano izquierda. ¿Estás cómoda, María? Bueno, ya está. Dejo las rejillas. Seco las manos y vamos a colocarnos los guantes. Es importante en estas técnicas trabajar con guantes, por si acaso, que no va a ocurrir, tuviéramos un puntito de sangre, pero no es necesario, ¿vale? Ya tengo los guantes. Hemos limpiado la zona, pero tengo que trabajar con el área muy bien desinfectada, que no tiene nada que ver con la limpieza. Simplemente he quitado pues grasitas que podía haber si se ha utilizado una crema, pues restos de jabón de ducha, porque la piel está limpia perfectamente. Pero ahora tengo que desinfectar. Para ello voy a utilizar el mismo producto que utilizamos en la línea del tratamiento del Skin Pen en el facial, o incluso el dermaroller facial, que también le podemos dar uso. El Skin Prepare de Anubis, que es un desinfectante de piel. En este caso, directamente lo voy a pulverizar en toda la zona. Un poquito fresquito, María. No, no. Con una toallita desechable, simplemente cubrimos un poquito la zona para quitar el exceso y mientras vamos a abrir nuestro dermaroller. Ya lo tengo preparado. Este dermaroller nos va a servir para aproximadamente 5 sesiones y siempre de uso solo para esta clienta. Yo se lo voy a regalar para que luego se lo pueda hacer ella en casa. Viene totalmente estéril, muy importante que el material venga estéril, ¿veis? Perfectamente precintado. Y además en una caja también perfectamente cerrada sin ningún tipo de manipulación. Antes de abrir la caja, yo he estado manipulando la caja exterior. La caja exterior está manipulada. Mis guantes
gel de alcohol. Muy bien, por todas las zonas. Estos protocolos son muy importantes cuando puedo tener en un momento dado contacto sanguíneo. Perfecto, veo los guantes totalmente desinfectados por todas las zonas. Perfecto. Ahora ya sí, puedo abrir el dermaroller. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. Ligeramente molesto. María, no te puedo hacer daño. Tú te tienes que quejar si te hago daño. Pero no la voy a hacer en ningún momento daño. Por eso quería demostraros cómo trabajarlo. Bueno, tenemos el Derma Roller. Fijaos el ancho que tiene. Lo vemos. Voy a trabajarlo a modo de asterisco. Es decir, voy a hacer ida y vuelta, ida y vuelta, y voy a cruzar, ¿cómo? Dos cruces, cruzadas, un asterisco, minuciosamente organizado por todo el área. Voy a trabajar una zona local porque si no, no nos da tiempo en el directo, para que veáis. Con mis dedos voy haciendo las mediciones para que todo esté perfectamente organizado. Vamos a empezar en la zona del centro de la rodilla. Ahí, tenso muy bien la piel. ¿Qué tal, María? Bien. Como un picor, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Avanzo. Cruzo. Lo que tiene que notar es eso. Picor, pero nunca dolor. Si hacemos líneas más grandes, es muy fácil que lo que genere sean arañazos. No puedo generar arañazos, ni presionar. Tiene que ser lo que pesa el manípulo y hacerlo rodar suavemente, sin apoyarme sobre él. Vamos, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Y levantamos. Me voy, 1, 2, 1, 2, voy y vuelvo, levanto. Haciendo pequeños asteriscos. La piel empieza a vascularizarse, tarda siempre unos segundos, ya vamos viendo la rojez en el área, porque es... lo que va a tardar el organismo en mandar el mensaje al sistema nervioso para decir que hay que vascularizar. Vamos. Si estuviéramos trabajando en facial, trabajaríamos con el más pequeño exactamente igual. Asteriscos muy organizados. Aquí. Es un método para trabajar zonas grandes que es más cómodo que los skin pen. Ahora, no podemos prescindir de los dos métodos porque cuando llegamos a unas arrugas, a un contorno de los ojos, no podemos trabajar con un dermaroller. No tenemos espacio. Ahora, en el corporal, a mí particularmente me gusta mucho más el dermaroller. ¿Qué tal, María? Bien. Bien. Sensación extraña, pero bien. Sensación extraña, dice. La estoy picoteando. Qué graciosa, sensación extraña. Sí, pero es esa sensación, no podrías decir dolor, ¿verdad? No, es algo extraño, algo, no sé. Como si te estuvieran pasando, fijaos lo que voy a decir. Como si me estuvieran apretando con el velcro, con la parte dura, sí. Y... con el velcro me estuvieran haciendo ese efecto. Esa es la sensación. Yo cuando lo he probado, me ha parecido eso. Jo, me estás raspando con un velcro rígido. ¿Te lo haces?
Yo pruebo todo, María. Es que si no, ¿cómo os voy a contar lo que se siente? Pero al final... el hacértelo uno mismo no es igual. No es igual. Tienes que buscar zonas, lógicamente, en las que puedas trabajar. Pero yo lo pruebo absolutamente todo. Lo que me va bien y lo que no me va bien. Que hay veces que la que me he liado es tremendo. Pero tengo que conocer las sensaciones, porque si no, no os las puedo... no os las puedo decir. Vamos trabajando. Ya estamos viendo cómo se está vascularizando. En el corporal, sobre todo, la parte frontal es fácil hacértelo. La zona peor es la parte detrás. Necesita a una persona. Que lógicamente... estos tratamientos, lo ideal también es disfrutarlos en una camilla y que te hagan las cosas. Vamos a ir terminando la zona. Tensamos siempre muy bien la piel y marcamos los asteriscos. Interna. Ahí. Muy importante, si nosotros tuviéramos que trabajar zonas muy grandes con el derma roller, imaginaos que quisierais hacer, porque no tenéis otros medios, un tratamiento de derma roller en una superficie muy grande. Nunca jamás se recomienda superar el 75% de la superficie corporal en una sesión. Entonces, siempre... tendréis que fraccionar las zonas para hacer diferentes sesiones. No me puedo permitir nunca que la subida de histamina en nuestro organismo sea muy elevada. Igual que no voy a poder pasar nunca una radiofrecuencia a nivel general, que no voy a poder depilar con un láser, con una luz pulsada a una persona de forma integral, tengo que fraccionar, ¿vale? Porque hay que dejar que el organismo se defienda de forma tranquila, que no se genere una inflamación elevada. Entonces, fijaos, simplemente he trabajado este área, flexiono un poquito la rodilla, a ver si se ve bien la zona enrojecida, ¿vale? Simplemente es esa vascularización, voy a trabajar una línea más por encima de esa franja y ya ponemos el producto. Que anda, que lo que hablo, ¿cómo se me va el tiempo? Vaya tela, vaya tela. Si no lo explicas. Pero claro, si no lo explico, María. Difícil. Vamos trabajando. Muy bien. El área, una línea más. Siempre vamos a intentar no hacer arañazos. Si en las primeras sesiones nos sale algún arañacito, bueno, pero tengo que corregirlo para conseguir no hacerlo. Eso es tensar muy bien la piel cuando estamos trabajando con la otra mano. Ay. Bueno, ¿cómo guardar esto para que lo pueda utilizar otra vez? Muy importante. Desinfectante, muy pulverizado. Ahí. Muchísimo cuidado cuando lo ponemos en la caja, no darle golpes, que no se roce, porque si despuntamos alguna, luego se engancha. Y yo en esta posición lo voy a poner en el germicida, en el de ultravioleta, para luego cerrarlo y que se lo lleve totalmente desinfectado. Voy a dejarlo en el germicida. Se me ha olvidado. La otra parte de la caja, en esta posición, también en el germicida.
Bueno, este es el momento de continuar con el tratamiento. Ponemos el producto, ¿qué más podemos hacer con el dermatólogo? Pues yo ahora voy a hacer dos cosas diferentes. Primero, voy a trabajar con la cromoterapia. Me vuelvo a poner gel desinfectante porque la piel está perforada. Y voy a trabajar con la cromoterapia en su franja de color rojo. En este caso voy a utilizar la de la multiterapia 6. La enciendo. Muy bien. Conecto aquí. Busco el rojo. Ya lo tengo. Y ahora mismo vamos a trabajar. Ella no va a sentir absolutamente nada. Ahora mismo tengo riego sanguíneo, tengo la histamina, tengo los macrófagos. Si aporto un canal de una frecuencia en 530 nanómetros con el color rojo, que es el estimulante del colágeno, voy a tener una receptividad muchísimo mayor. Piel limpia y seca, para que no haya ninguna reflexión y que no haya ningún color que interfiera en la absorción de la luz. Cuando hablamos de luz, siempre tenemos que tener la piel limpia y seca. Muy bien, color rojo. Las pieles que se vascularizan mucho, no tengáis problema, es normal, las hemos microperforado. Hay que avisar al cliente que lo va a notar enrojecido, que incluso luego puede tener una sensación de picor en el área de activación circulatoria. Es totalmente normal. Un par de minutos por zona. Aquí lo tenemos. Trabajando en parrilla, vertical, horizontal, que no nos quede ni un huequito sin tocar. En el caso de este manípulo, mientras pasa el segundo minuto, tenemos también la posibilidad, en otros tratamientos, de trabajarlo con electroestimulación al mismo tiempo. Fijaos, simplemente es accionar el potenciómetro que tiene en la parte trasera. Para todas aquellas que tenéis la multiterapia 6 de unión láser, y de tocar el botoncito que pone wave, onda, en la parte del manípulo. Entonces, si pusiéramos un poquito de gel conductor o un poquito de silicio, yo ahora voy a trabajar también con silicio en este tratamiento, tendría cromoterapia más electroestimulación dérmica. Nunca va a tener contracciones musculares, pero sí voy a crear una activación de las terminaciones nerviosas de la dermis. Esto va a favorecer mucho el estímulo del colágeno, ¿vale? Un par de minutos por zona trabajaríamos con la cromoterapia. Voy a poner el producto. ¿Qué tipo de productos podemos trabajar con las microperforaciones? Siempre, como os he dicho, tienen que ser viales, ampollas, que las marcas nos den preparados para este tipo de tratamientos. Normalmente, sustancia biológica o todos aquellos productos que el fabricante nos indica que se pueden pasar con aparatología, tienen un pH muy adecuado para poder tratarlos con microperforaciones. En este caso, yo voy a utilizar el activo AA de Eva Bisnu. Es un producto, os he hablado muchas veces de este producto. Fijaos el formato, viene en una botella de 100 ml, con una bomba que tiene retroceso, no tiene capacidad de absorber nada del exterior, y nos viene, uy, qué remadí, esta estaba abierta, no la quiero, vamos a coger una, viene con 10 jeringuillas, también viene esterilizadas, para sacar la dosis que necesite.
Lo normal en un corporal es trabajar 10 mililitros porque cubriré la zona del muslo, la zona del abdomen, el glúteo. Si solamente trabajáramos los muslos, pues trabajaría con 5. Y si voy a trabajar una cara interna, como en este caso, ¿vale? Ahora yo le voy a dar una jeringuilla completa a ella para que, y se la voy a sellar ahí con, para que se la lleve a casa y se pueda hacer en la otra zona, ¿vale? Pero yo voy a aplicar solamente en la cara interna 1 mililitro del producto. Me gusta mucho este formato por eso, porque me permite gestionar la dosis del producto adecuada al área que voy a tratar. Imaginaos cuando os lo recomiendo para un doble mentón, pues es que con 1 mililitro es suficiente. Si tuviera una ampolla de 20 o de 10 que me mandan normalmente en los corporales, estropearía mucha cantidad de producto. Aquí lo puedo gestionar perfectamente. Voy a coger simplemente un ml para esta zona, ahí, y el resto se lo voy a dar preparado. De aquí no sale, no va a tener contacto con el exterior, se va a mantener perfecto. Y vamos a trabajar el producto con maniobras suaves. Es muy normal que cuando ponemos producto en una zona que está microperforada, se tenga una sensación como de ardor, escozor. ¿Por qué ardor, escozor? Porque el organismo se está defendiendo. Dice, ¿qué está llegando aquí? ¿Qué está llegando aquí? Pues vamos a ver qué está ocurriendo. Y eso, a través de las terminaciones nerviosas y de la vascularización, se siente. Se siente esa sensación de escozor. Son durante unos segundos, simplemente, hasta que el organismo detecta que no es malo. Vamos a trabajar muy bien aquí. Ha pasado parte del producto todo sobre la superficie, no queda absolutamente nada. Voy a potenciar con una dosis de silicio orgánico, imprescindible oligoelemento para todos los tratamientos anticelulíticos y reafirmantes. Tengo el activo en el interior de la piel a través de los microcanales y ahora voy a poner otro activo que es el silicio orgánico, oligoelemento, y voy a pasar una mesoterapia virtual para potenciar también el paso de la corriente. Los iones negativos y positivos van a crear un doble efecto en el interior del organismo. Uno, lanzar los iones de las sustancias que hayan podido quedar más superficiales. Y dos, ese intercambio iónico genera lo que llamamos una electroforesis interna. Los iones negativos van a intentar captar los iones positivos de mi propio organismo y en ese movimiento iónico hay unas reacciones biológicas muy interesantes, que son los aportes de oxígeno, la liberación del anhídrido carbónico, el metabolismo natural de la propia célula, aumenta el ATP. El ATP es el adenosín trifosfato, que es ese valor energético que utiliza la célula para hacer sus funciones. Entonces le voy a dar una sobrecarga de efectividad a este tratamiento. Vamos a hacerlo. Cogemos una dosis del silicio orgánico. No, una dosis no, voy a necesitar un par de ellas para esta prueba. Vamos a trabajar simplemente poniendo una capa fina en el área. Cojo mi mesoterapia, aquí ya la tenía preparada, barra debajo de la zona, que el circuito atraviese los tejidos y conecto. Mesoterapia, ahí la tengo. Intensidad, la voy a poner al máximo, que me marca 20 el equipo, para que el tratamiento sea rápido. Y así, ahora miramos las preguntas que tenemos pendientes. Bueno, vamos a trabajar
en parrilla. La penetración de la sustancia es rapidísima. Fijaos que he puesto una buena capa de silicio y ahora mismo ya en la segunda pasada hace resistencia. Pero es una forma de hacerlo muchísimo más rápido. Si no tuviéramos una mesoterapia, lo podríais pasar de forma manual. Mira, se te ven toda la forma de los asteriscos. Te he dejado la cara interna, he echado un rombito. ¿Eh? De Semana Santa. De Semana Santa. Qué bueno. Pero ningún arañazo, no hay ninguna lesión, ninguna herida. Esto es muy importante. Se pueden ver perfectamente las líneas de trabajo, pero sin ninguna lesión. Ahí. Ya me hace resistencia. Se nota mucho, no hay nada de producto en la superficie y así trabajaría otra zona. A continuación le podría poner una presoterapia y terminar la sesión. Importante, en una sesión de dermaroller no vamos a trabajar luego con una crema, siempre vamos a dejar. Vamos a cubrirte, que ahora te va a dar frío, además. Vamos a trabajar con el producto. Terminamos con el silicio orgánico, pantalón de presoterapia y la colocamos en una presoterapia para hacer una acción de drenaje. Iríamos trabajando las zonas necesarias, caras internas, el glúteo, la vaina del glúteo, los flancos. Podemos utilizar todos los productos que habitualmente hemos trabajado para los faciales, acordaos, las ampollas de PB Serum se pueden trabajar con dermaroller, excepto Smooth y Drain, que son oleosas, porque esas enzimas no se deben de trabajar con el dermaroller, pero las Leave y las regeneradoras, perfectas. Los activos de Eva Bisnu, el doble A y el Firmeza Total. Y por supuesto tenéis toda la línea de Anubis Med, en la línea de cócteles, tanto para trabajar en el facial como para trabajar en el corporal. Si necesitáis alguno en especial, solo tenéis que preguntarme. Bueno, vamos a ver las preguntas que tenemos. Quedaron pendientes el otro día y han entrado algunas nuevas. A ver las gafas. A ver, tenemos... ¿Dónde nos quedamos? Bueno. No sé si me dará tiempo. Bueno. A ver, aquí esta es la que me había quedado. Ana Isabel Peco, Yolanda. La capa lúcida, esta es la última, la de la capa lúcida de las manos, sí, es verdad. No tiene nada que ver con el tema. ¿Qué producto me recomiendas? Perfecto. Aquí, gracias por aquí. Isabel Padí, gracias por tus directos. Esa es la caña. La multiterapia la pasas. Muchas gracias, Isabel. La multiterapia la pasas sin poner ningún producto antes. Yo tengo vuestro túnel LED. Y pongo luz roja para eso mismo, pero siguiendo tu protocolo le aplico antes el ácido hialurónico. ¿Está bien realizado? A ver, en el caso de la multiterapia, yo lo pongo sin producto porque voy a ponerlo a continuación y lo que quiero es solamente el estímulo de la luz. Hay que tener en cuenta que la luz tiene sus funciones, su efecto sobre la piel y... que nada tiene que ver con el del cosmético. Lo podríamos aplicar antes o después, pero tenemos que tener en cuenta las características de ese cosmético. Cuando tú me dices que estás aplicando el ácido hialurónico de Eva Bisnu, no hay ningún problema en que lo apliques antes.
Perfecto. ¿Por qué? Porque es un producto que no va a dejar ningún residuo en la superficie. Eso mismo ocurre con las ampollas o con el silicio. Yo lo podría haber pasado antes. Lo que pasa es que voy a tener ese efecto de reacción porque he hecho la perforación, entonces prefiero pasarlo después para no crear un protocolo inflamatorio que no debo por el hecho de pasar también la luz roja. Ese es el mejor orden. Después ya tengo la reacción y la tengo controlada y luego va a ir bajando. Cuando hacemos estas terapias sin hacer microperforaciones, tenemos que tener en cuenta que el producto que vayamos a aplicar antes va a pasar a través de la piel y no va a dejar ningún resto en la superficie. Perfecto. Me da igual con la máscara, con la de la multimanual o con el túnel. Ahora bien, si vamos a aplicar cremas, mascarillas, que tengan coloraciones, que vayan a hacer barreras opacas, la luz no va a pasar. Entonces, es una pena que desperdicie ese tiempo de la tecnología LED. Pues mejor o en seco o con productos, serum, ampollas y tal, que hayan pasado totalmente al interior de las capas profundas de la piel. Lo estás haciendo correctamente. Me dice, ¿es mejor no aplicar antes nada? Lo estás haciendo bien, perfecto. Con vuestro túnel realizo varios tratamientos y les encanta a las clientas. Me alegro mucho. Es una forma de potenciar los tratamientos que hacíamos antes. Mariluz Pascual, perdona, me he perdido el principio. ¿Este tratamiento para qué lo utilizamos? Gracias. En este caso, este tratamiento lo estamos realizando para la celulitis y la flacidez corporal. Podemos trabajar ambas cosas. Jennifer, buenos días Yolanda. Tengo una clienta de 70 años, quiere tratarse las piernas. Es muy delgada, no tiene masa muscular y la piel muy flácida. También tiene muchas arañas vasculares. ¿Qué tratamientos me recomendarías? Un saludo. Bueno, Jennifer, pues todo depende también de los medios que tengas, ¿vale? Que no me los comentas. Pero este tratamiento en las zonas donde tiene más flacidez, que seguro que es, bueno, pues donde aparecen esos patrones de envejecimiento en todas las personas, en la cara interna del muslo, la parte alta de la rodilla, la vaina del glúteo y la mitad de la cara anterior del muslo, incluso podríamos hablar también de la zona baja del abdomen y los pliegues que van apareciendo en los flancos, podrías trabajarlo perfectamente con el dermaroller, ¿vale? Lo ideal es trabajar un par de sesiones a la semana. Haríamos una de dermaroller y otra solamente de forma manual. O bien, si tienes radiofrecuencia, la podrías fusionar con la radiofrecuencia tripolar. Eso sería un tratamiento estrella para conseguir unos muy buenos resultados, aunque tengamos una persona de 70 años. Cintia, ¿puede una misma pasarse la radiofrecuencia y la vacunterapia? Bueno, pues eso todo depende de la elasticidad que tengas y en la zona en la que te vas a trabajar. La parte, toda la parte de cúbito prono es muy difícil, pero sí se puede pasar. Yo en las posiciones frontales, en supino, sí me he trabajado varias veces y por supuesto los faciales los puedo trabajar perfectamente. Es un poco de habilidad. Cintia, tengo una radiofrecuencia monopolar que dejé de utilizarla porque siento que pasa corriente en el bastón que coge la cliente. No sé si es normal. Muchas gracias, es un placer escucharte. Bueno, lo importante es que si tienes un electrodo de retorno en forma de barra, lo que te está ocurriendo es que estás sobrecargando con mucha intensidad el receptor. Entonces, lo ideal sería que lo tuvieras más cerca de la zona que vayas a trabajar, que no sea en la mano, a no ser que en la mano estés trabajando el brazo o el antebrazo, ¿de acuerdo? Ponlo más cerca, que hay un apoyo completo, y si en un momento dado notas esa resistencia eléctrica como calambritos o temperatura, cúbrelo con una espontes o con una gasa húmeda para que haya una contactación correcta.
Eso es porque el electrodo de retorno es muy pequeño y estás utilizando mucha intensidad sobre el electrodo emisor. Beni, no, me salto una, perdón. Estela, ¿qué opinas de las máquinas de análisis facial? Bueno, siempre y cuando sean equipos que generan la refracción o reflexión de los colores a través de luz negra, yo soy una fan de la luz negra. De hecho, las lámparas de Wood tradicionales en mi clase no pueden faltar. No sabría explicar los diagnósticos de piel sin ellas. Siempre y cuando sean de esas características. Cuando ya son estos ordenadores donde tú metes los datos para que ellos luego al final den un grupo de combinaciones diferentes, bueno, pues eso ya todo depende del servicio que quieras dar en el centro, que sea una imagen mejor para que el cliente al final le dices los productos que le has recomendado con los datos que tú has introducido. Bueno, pues eso es pues una cosa más que encarece nuestros servicios y que da un prestigio a nuestro centro. Pero desde luego, si son de luz negra, perfecto, porque el diagnóstico es una maravilla. Nos ayuda mucho a lo que no vemos a simple vista. Beni me dice, respecto al vídeo de radiofrecuencias, buenos días, desde aquí de California. Bueno, qué lejos, Beni, un saludo para California. Muchas gracias por estos consejos. Y sí, sigo con la pregunta que se acerca a la tiroides, porque he leído y se dice que nunca se deben de pasar los aparatos cerca de este área. Y veo que usted lo hace. ¿Cuál es su opinión? Gracias. Lo más importante es conocer qué equipo estás tratando. Nunca cerraría un circuito sobre la línea de la tiroides. No trabajaría nunca con una radiofrecuencia monopolar. Pero en el caso de las tripolares y las bipolares, puedo pasar perfectamente, porque no calientan todos los tejidos. La tiroides en esta dirección está mucho más cerca de las cervicales que de la tráquea laringe. Está entre la cervical y los tejidos blandos. No voy a atravesarla nunca ni calentarla, pero si yo tengo una radiofrecuencia que solo y exclusivamente calienta la piel, no voy a tener ningún problema. Por eso, solo sería en el caso de bipolares y tripolares, nunca las monopolares, estaría contraindicado. Vamos a ver, Noelia Fernández, de otro tema. ¿Por qué hay tanta diferencia en los precios de un serum de pestañas? ¿Son igual de eficaces? Bueno, a ver, no todos los serums de pestañas son eficaces. Eso te lo garantizo porque soy adicta a estos productos. Y no he utilizado, nunca he recomendado todos los que he probado. Eso primero. La diferencia de precio también depende mucho de la marca. ¿De qué depende? Pues depende de la publicidad, de dónde estén los centros de venta, a través de cuántos canales o a través de cuántas personas pasa ese producto para llegar al último consumidor. Eso no lo podemos evitar porque pues cada marca se posiciona en el mercado con un precio para llegar a un determinado cliente. Sí es verdad que hay grandes diferencias. Te puedo decir que dentro de los dos los productos que nosotros distribuimos y que nosotros trabajamos, para mí hay dos grandes estrellas. Y las dos grandes estrellas es verdad que tienen una gran diferencia de precio de una a la otra. Es M2 Boté, que es uno de los productos que también se vende en línea de farmacia y podéis conseguir a través de nuestro canal de distribución, vosotras a precio profesional, y luego el Power Serum de la marca Aprice. Ahora mismo yo estoy aplicándome Power Serum y la verdad que los resultados son muy buenos. Sí, es verdad que hay mucha diferencia de precio de uno a otro, pero los resultados son buenos. He probado otros
Y he observado muchos cambios en las pestañas. Pestañas desorientadas, pestañas que no salían con la curvatura. ¿Por qué? Porque todo depende también de los principios activos que utilicen. Lo ideal es que sean principios activos que mantengan el folículo, el pelo, en la fase catágena más tiempo, que es lo que va a dar el largo y el grosor. Al final luego renovamos constantemente las pestañas, pero lo más importante es que no tengan prostaglandinas, que eso es sustancias que a la larga pueden perjudicar sobre el ojo. Te garantizo que ninguno de estos dos lo tiene. Y ahí tienes, bueno, pues dos productos para poner en el mercado, pues para todos los gustos. Pensad también que hay muchas clientas que compran en relación al precio. Si el precio es bajo, no confían en el producto y necesitan un producto que esté posicionado más elitistamente. Bueno, pues hay que dar esas dos posibilidades. En estos casos, te recomiendo que funcionan los dos, uno para las clientas que quieren ese posicionamiento y otro pues para todo el mundo que puede permitirse un serum de crecimiento de pestañas. M2 Boté y Power Serum de Aprice. Vamos a ver, tengo más preguntas. Sobre el tratamiento Effectivity, que es el tratamiento facial que hicimos el otro día. Beatriz Parra, hola Yolanda, yo ese tratamiento lo hago en cabina, pero lo enfoco como para pieles maduras con muchas arrugas y flacidez. ¿Está bien o me aconsejas otro tratamiento en cabina? Ya que has dicho que es para las primeras líneas de expresión. Yo los resultados de este tratamiento me encantan y las clientes están encantadas. Bueno, pues sí, la verdad es que en un tratamiento de envejecimiento funciona muy bien, pero en las primeras líneas de expresión es todavía más espectacular. Tienes que seguir recomendándolo como lo haces, pero no te olvides de esas personas que no te parecen tan envejecidas, que ya empiezan con los primeros síntomas, porque lógicamente vas a tener un resultado muy importante sobre ellas. A lo mejor no haces tantas sesiones o lo combinas con otros tratamientos. Yo, por ejemplo, en caso de mucha flacidez y mucho envejecimiento, en las clientas que tú estás tratando, me gusta alternar en alguna de las sesiones. Lo que hago es que sustituyo la ampolla. En vez de la ampolla Effectivity, pongo una ampolla Firmes Complex de PB Serum. Y entonces fomento el efecto de la flacidez. Eso sí lo hago en pieles muy maduras. Una sesión con Effectivity al completo y en la otra sustituyo la ampolla por una Firmes Complex de PB Serum. Garantizado. Y no te olvides de las pequeñas arrugas incipientes, porque con dos sesiones vas a tener un resultado maravilloso. Vivi, sobre el vídeo de la lámpara de Wood. Mil gracias por este vídeo, muy bueno. Una buena evaluación es la parte más importante. Por favor, más vídeos como este. Bueno, pues Vivi, lo tendré en cuenta y haremos algún vídeo más de diagnóstico para completar ese que hemos hecho. Muchas gracias por darme la idea. Es bueno que a veces aportéis ideas, porque muchas veces me como la cabeza y digo, de esto ya he hablado, esto ya lo tienen claro, y a veces pues me parece a mí y no a vosotras. Así que por favor, esta aportación muy buena. Prepararé otro para hacer más diagnósticos. Jessy, buenos días Yolanda, quería preguntar, más o menos cuántas sesiones se tienen que hacer para una celulitis fibrosa y más o menos cuánto se cobra estos tratamientos combinados con radio o preso. Gracias, un saludo. Bueno, Jessy, normalmente un tratamiento corporal siempre tenemos que partir de un tratamiento que podamos hacer en un periodo de 3 meses. El cliente tiene que disponer de este tiempo, porque si no, no vamos a terminar de completar bien y de modelar la zona. Dependiendo, lógicamente, de tu centro, de la zona, del servicio, van los precios. Pero viniendo un par de veces a la semana durante 3 meses, calcula que de media unas sesiones van a ser con las manos libres, otras sesiones van a ser trabajando. De media te tienen que salir pues sobre 40 euros la sesión, es la media que se está haciendo por los corporales. De ahí
lógicamente, para arriba, porque son cosas muy, muy específicas. Vamos a ver. Jennifer, ¿qué diferencia tienes el roller al dermapen? Uno es manual, pero abarca más superficie, y el otro es mecánico, abarca menos superficie. En un facial, yo prefiero el dermapen, siempre. En un corporal, la verdad es que el trabajo con un dermapen es muy, muy grande. Entonces, se nos va mucho tiempo y eso encarece las sesiones. Prefiero el dermaroller. ¿En glúteos qué efectos haría? Pues en glúteos, cuando tenemos una piel flácida, muy buenos. Cuando hay microestrías, fabulosos. Cuando hay una celulitis muy pequeña, muy incipiente, también. Lo que no trabajarías nunca sería un gran tejido graso, había que trabajar con otros medios para terminar con el dermaroller. Marín Romero, ¿podemos trabajar con la L-carnitina? A ver, la L-carnitina la puedes poner, pero hay que tener una cosa en cuenta, que la L-carnitina funciona muy bien si luego hay trabajo, hay un ejercicio. Si no, sobre la piel, tampoco. Entonces, aquellas personas que en un momento dado van a ir luego a hacer un poco de ejercicio, van a ir a caminar, van a activar la circulación de retorno de forma activa, perfecta. Para las más pasivas no vamos a tener tan buenos resultados como con otros cosméticos. Jennifer, ¿cuántas veces lo tenemos que pasar? Simplemente asterisco una vez, asterisco una vez. No vamos a trabajar otra vez en la superficie y vamos haciendo franjas en las zonas donde queremos cubrir. Carmen María Salvatierra, Yolanda, si la zona estuviera pigmentada no lo pasaríamos, no, por supuesto. Esto no es un tratamiento para zonas pigmentadas. Este no es un tratamiento para personas de fototipos altos, donde si van a salir con la piel descubierta, nos podemos pigmentar por el exceso de circulación periférica que hemos creado. Entonces, cuidado con los fototipos altos. A partir del fototipo 4 hay muchos riesgos con estas técnicas. No se deben de utilizar las microperforaciones. Y si hay una zona muy pigmentada en una piel muy blanca, si es muy oculta, no voy a tener tanto problema, pero si no, ojo que podemos repigmentarla. Johanna, buenos días. Si en lugar de mesoterapia se usa electroporación, ¿valdría? Por supuesto, una electroporación es otro método de mesoterapia virtual. Claro que sí. Y por último, Carla, ¿los productos que se utilizan con el dermapen son compatibles con la mesoterapia? Gracias, sí. Son compatibles porque todos tienen... todos los productos que utilizamos tanto para las microperforaciones como para las mesoterapias virtuales, la electroporación, tienen que tener un pH más compatible con el plasma sanguíneo que con la superficie de la piel, que es un pH ácido. Entonces, son productos compatibles perfectamente. Bueno, se nos va el tiempo, nos tenemos que despedir. Nos vamos a ver la próxima semana. La próxima semana es una semana corta. Tenemos la Semana Santa, el jueves y el viernes. Entonces, no nos veremos el miércoles. Nos vamos a ver el lunes, porque el miércoles he quedado con una clienta a primera hora y no puedo estar con vosotras. Pero como no quiero faltar a vuestra cita, pues nos vamos a ver el lunes. El próximo lunes, que es el lunes 29... Si mal no recuerdo, voy a confirmar que a veces, María, digo unas cosas y digo, ¿cómo que? Efectivamente, no me he equivocado, es el lunes 29. Nos veremos a la cita de las 9 de la mañana y vamos a hablar de los tratamientos antioxidantes que tengo que preparar ya para esta próxima época del año. Sobre todo porque esta semana ya ha sido una semana en donde no hemos bajado de radiación ultravioleta 5 en todo nuestro país. Esto ya quiere decir que los tratamientos que me voy a plantear a posteriori tienen que tener unas características especiales, tienen que reunir unos,
pues el protocolo tiene que ser diferente. Y eso lo vamos a hablar el lunes para que ya tengáis preparado cómo vamos a hacer los próximos tratamientos hasta que termine el verano. Esto es muy importante. Os espero a todos aquí en la próxima cita, que es el lunes 29 a las 9. Un besazo para todos y nos vemos. Que tengáis una feliz, lo que queda de semana, y un feliz fin de semana. Por favor, cuidaros mucho, que cada día nos queda uno menos para volver a la normalidad. Por favor, cuidaros. Un besazo. Nos vemos el lunes.